Nos trata como a recién nacidos. Nos cuida como a la niña de sus ojos. Cuando vayas a la guerra y contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Job, capítulo 23. ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Estaba en su prueba. Este hombre justo estaba en su prueba. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería, atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Di conmigo, se esconderá. Se esconderá. Dilo una vez más. Dios se esconderá. Dios se esconderá. Y no lo veré. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido tus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Amén y amén. Aleluya. Voy a hacerle una pregunta a los que han caminado con Jesús fielmente por mucho tiempo. ¿Te has afligido porque antes tenías esa intimidad con el Espíritu, esa cercanía, y ahora te cuesta encontrarlo? Dices, antes yo abría mi boca y sentía esa gloria, Él me hablaba, me ministraba, pero ahora no lo encuentro tan fácil como antes. Y te haces la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está mal? Revisas tu corazón, confiesas tu pecado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo encuentro como antes? Te voy a responder. Dios se esconde. Dios se esconde. Esto es difícil de entenderlo. Pero si eres una persona de oración, si eres alguien maduro en la fe, te habrá pasado esto, que te cuesta encontrarlo y que antes era más fácil. Bien, yo vine a decirte, no te aflijas. Dios está probando tu corazón. No te aflijas. Dios está haciendo puro tu camino. No te aflijas. Él quiere que vivas por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. No te aflijas, Él acabará lo que ha determinado contigo. Aleluya. Serás como oro en las manos del Dios Todopoderoso.
Aleluya. Esta es una escuela del Espíritu. Y nos cuesta entender esta lección de madurez. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, la escritura dice que no lo quiso llevar a la tierra de los filisteos. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los trata como a recién nacidos, los cuida como a la niña de sus ojos. Y dice: no, no los voy a llevar a la guerra. Y los lleva al mar, y en su quebranto le responde y abre el mar, y les pasa en seco y destruye a todos sus enemigos. Y luego, cuando tenían sed y clamaron, Dios les envió agua. Cuando tenían hambre y clamaron, Dios les envió el maná. Clamaron por carne y envió las codornices. Les dio leyes, les mostró su grandeza. Y cuando ya era un pueblo que le conocía, que era maduro, entonces les enseña a caminar por fe. Y les dice en Deuteronomio, dice: cuando vayas a la guerra y contra tus enemigos, y si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Él te sacó de Egipto. Cuando te acerques a combatir, el sacerdote se pondrá de pie y dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy con batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni os desalentéis, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros. Aleluya. Para pelear vuestras batallas. Y aún se volverá por si alguno no ha madurado. Y dice: y si hay un pusilánime y cobarde, que se devuelva y no apoque el corazón de sus hermanos. Era un pueblo ya maduro. Cuando vayas a la guerra, tú no vas a ver la nube, tú no vas a ver al ángel de Jehová, tú no vas a ver a Dios soplando. Pero dirá el sacerdote: no temas, Dios va con nosotros. Si tu enemigo es más grande que tú, no temas, Jehová peleará nuestras batallas. Aleluya. Caminas por la fe. Pero él se esconde. En el libro del profeta Isaías dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Esa palabra es que te escondes. Dios de Israel, que salvas. Él se esconde, pero Él te salva. Dios quiere que tú le busques. Dios quiere que tú le desees, que tú lo llames. Dios lo quiere. Si eres un bebé espiritual, Él te cuida. No te deja caer. Te limpia las rodillitas. Te consiente. Pero si sientes que se esconde en ocasiones, es que estás creciendo. Es que estás madurando. Estás yendo a otro nivel. Catherine Kuhlman tuvo un sueño. Dice que en el sueño vio a Jesús, y habían tres creyentes, y Jesús pasó y abrazó al primero, y luego le dio una palmada en la espalda al segundo, y al tercero le sonrió. Y ella le preguntó: Señor, ¿por qué a uno lo abrazaste y al último apenas le sonríes? Dices que él es un bebé en la fe y necesita, y es débil en la fe, necesita mi abrazo. El otro va creciendo y una palmada lo anima a seguir.
pero el último es maduro. Con una sola sonrisa ya sabe que estoy con él. Hay otra razón por la que él se esconde, claro, cuando tú empiezas a olvidarte de él. Tanto compromiso, actividad, y no tienes para él el mejor tiempo. La escritura dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Tú dejas de buscarlo y es que te sales de esa sombrilla de protección y comienza el caos. Tú mismo provocas el caos y Dios se esconde para que tú lo busques con insistencia. Es mejor mantener esa buena comunión con él. El libro de Jeremías habla de esa prueba que ellos iban a hacer, o que estaban siendo destruidos por los babilonios, y Dios ya no escuchaba la oración de su pueblo. Sin embargo, él les dice: yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien. Otras versiones dicen pensamientos de paz y pensamientos de prosperidad, para darte el fin que deseáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. No una oración llena de bostezo y de pereza, 5 minutos, 2 mirando al celular y 3 orando. Él quiere que le busques con todo el corazón. Dios se esconde para que tú lo busques de corazón, y lo vas a hallar, y te va a bendecir, y te va a prosperar. Aleluya. Jesús lo enseñó. Cuando él estaba enseñando acerca de la oración, porque los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y les enseña al Padre nuestro, y después les da una parábola que fortalece esa, lo que es la oración. Dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños ya están en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y Jesús dijo: os digo que aunque no se levantare por ser, para dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Aleluya. Él no dijo solo pidan, él estaba enseñándoles a orar. Pidan, si no hay respuesta, entonces empiecen a llamar. Y empiecen a buscar con desesperación. Llámenlo hasta que él responda a tu oración. Importunen el cielo. Aleluya. ¿Saben qué es importunar? Les voy a decir qué es importunar. En Lucas, cuando habla de Lázaro, que la pastora les ha contado el milagro de Lázaro, no, de Bartimeo, que era ciego de nacimiento. En Lucas dice que eso aconteció, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron:
que pasaba Jesús Nazareno. Entonces Dios voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice acercándose a Jericó. Pero Mateo dice al salir ellos de Jericó. Lucas dice que cuando Jesús se acercó a Jericó, había un ciego de nacimiento que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Mateo dice que saliendo de Jericó, un ciego gritaba: Jesús, hijo, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es sencillo. Yo sé que hay muchas explicaciones a esto, pero esto fue lo que pasó. Este Bartimeo gritó a Jesús desde el comienzo hasta el final de Jericó, buscándole con desesperación. Por eso gritaban: cállate, cállate. Claro, no los dejó escuchar el sermón, pero él importunó el cielo hasta que encontró respuesta en Dios. Aleluya. Aleluya. Él es Dios que se esconde. ¿Has oído la historia de la sirofenicia? Dicen en Marcos, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Di conmigo: no pudo esconderse. No pudo esconderse. ¿Qué iba a hacer Jesús? Esconderse. Es su naturaleza. Pero allí salió esta mujer. Y los discípulos decían: ay, responde, haz algo, porque esta mujer no para de gritar. Y Jesús le hizo el milagro. Sí, él se esconde. Para que tú le busques, para que le busques de corazón. Yo creo que llegó el tiempo de la madurez de esta iglesia. Yo creo que llegó el tiempo de la madurez de muchos de ustedes, donde la oración no puede ser una oración fría, 5 minutos, 3 del celular, una llamada. Que le busques con todo el corazón. Su plan para ti es de prosperidad. Él acabará todo lo que tiene determinado para ti. Job en el texto dice al comienzo que era un hombre justo, temeroso de Dios. Pero en este capítulo 23 dice: no lo hallo, él se esconde. Pero no sabe que Dios iba de, tenía lo que tenía determinado, lo iba a cumplir. Él iba a honrar a su siervo. Él le iba a dar el doble. Él le iba a dar larga vida. Y tú dices: yo no sé qué pasa, Dios se esconde. Prepárate, porque Dios va a cumplir lo que tiene determinado para ti. Aleluya. Sientes que Él hace silencio. Si no es porque lo abandonaste, entonces estás creciendo en la fe. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.